llegó la hora de un nuevo tag. Sí, lo sé, pero créanme, este sé que les va a gustar. Como lo dije recién, me volvieron a taguear y esta vez serán 19 preguntas sobre la franquicia de Digimon. Y como sé que estos videos suelen ser pesados, agregaré una curiosidad por cada respuesta que quizá no conozcan. Así que con esto dicho, empecemos. Mi Digimon favorito siempre ha sido Kabuterimon, desde que mi madre, lo primero que me compró de esta franquicia fue justamente una figura de Kabuterimon, y hoy en día, fácilmente, toda la familia de Kabuterimon terminan siendo de mis Digimon favoritos. Si analizamos la primera serie, Kabuterimon poseía el diseño más complejo de todos los campeones de los protagonistas. Esto terminaba llevando a ciertas complicaciones a la hora de animarlo, por lo cual, nunca a nadie le llamó la atención de que este es el Digimon con más animaciones recicladas y menos fluidez de movimiento, sin tomar en cuenta que es el único Digimon que posee nada más que una animación de ataque. Algo destacable, ya que hablamos de una serie la cual tuvo muchos altibajos en animación, y bastante marcados. Me tuve que remontar mucho muy atrás para pensar en uno, y un Digimon que me fastidió siempre con solo verlo fue Dogmon. Este Digimon contrasta demasiado, ya que está basado en el personaje de Patán de Hanna-Barbera. Es por eso que da siempre ese aire de caricatura americana. Y de hecho, según el Digimon Reference Book, este Digimon nació a partir de datos de caricaturas estadounidenses que ingresaron al Digimundo, o sea que es básicamente como si Patán entrara al Digimundo y se convirtiera en un Digimon. No es por sonar anti, pero como que ningún ex Digimon me gusta particularmente. Siempre los sentí como versiones edgy de los Digimon normales, aunque nada les quita el crédito de haber salvado a la franquicia de la bancarrota. Y si tuviera que elegir, diría que Hércules Kabuterimon X. Para quienes no lo sepan, Asmaría es un diseñador japonés considerado el padre de los ex-Digimon, ya que él hizo los artes de la gran mayoría de los mismos. Es por eso que técnicamente cualquier Digimon que diseña Asmaría es considerado como un ex-Digimon, aunque no lo sea, debido a su estilo tan particular de dibujo. Es por eso que en un inicio no se sabía si Rost Tyrannomon era o no un ex-Digimon, algo que al final se confirmó que no lo era al no tener ninguna evidencia de ello en su perfil. Me inclinaré hacia lo fácil y diré que Galantmon. Según el lore de Digimon, existen varios grupos de Digimons que comparten determinado tipo, como lo son los Demon Lords o los Royal Knights. Sin embargo, esto no significa que cada Digimon de este tipo es miembro de estos grupos. Es decir, el Omnimon de Tai y Matt no es un Royal Knight, el Belsemon de Tamers no es un Demon Lord, y así con unos cuantos casos. Este tipo de grupos no nació en el anime ni en los videojuegos, sino en las descripciones de las cartas de Digimon, así que técnicamente ahí se originaron los Royal Knights, los cuales supuestamente son una representación de los Caballeros de la Mesa Redonda, y aunque actualmente cuenta con 13 miembros, aún no se sabe si estos son todos. Los V-Pets son los dispositivos estilo Tamagotchi donde nacieron los Digimon. Estos aparatitos tenían la facultad de poder criar y entrenar a tu Digimon y conectarlo con otro para poder tener combates. Estos productos fueron tan populares en Japón que se originaban torneos, no solo de combates, sino que también de diseños de sprites. Debido a que estos son productos muy exclusivos de Japón, llegan a tener precios muy altos, por lo que conseguir uno en estas tierras es bastante difícil. Durante fechas conmemorativas, la franquicia ha lanzado varios V-Pets de aniversario, los cuales poseen la particularidad de traer algún Digimon nuevo junto a su línea evolutiva. Los casos más recientes y populares son los de Drakmon, Hackmon y Subamon. Y con estos Digimons, una vez estrenados en los V-Pets, inmediatamente se los trata de incluir en toda producción siguiente, ya sean videojuegos o anime. Es por eso que durante cierto tiempo son como una especie de mascota de la franquicia.
fácilmente Digimon Story Cyber Sleuth. Este juego ha sido uno de los salvadores de la franquicia, puesto a que su lanzamiento supuestamente iba a ser uno de los últimos trabajos que se verían sobre Digimon, y el mismo fue realizado con un presupuesto bastante bajo, algo que se puede notar en el juego. Pero tanto su historia como gameplay logró que fuese un éxito de ventas, garantizando no solo la prosperidad de la franquicia, sino también la producción de una secuela, la posibilidad de más producciones de Digimon, la posibilidad de que no solo más producciones de Digimon se realicen, sino que también que lleguen a América, y el nacimiento de una nueva generación de Digimon. Este juego salvó a la franquicia de la bancarrota, y resulta irónico cómo los trabajos de menor presupuesto para Digimon siempre son los más exitosos. Diría que el Digimon Rumble Arena 2, más que nada porque lo encontré como una peor versión a su precuela, y hay personajes que están rotos, en especial Nihimon. Irónicamente, este es uno de los juegos más caros de GameCube, algo normal en Digimon, ya que muchos de los videojuegos de Digimon en consolas de Nintendo llegan a alcanzar precios exageradamente altos, algo raro que en Sony no ocurre. Durante mucho tiempo diría que estaría entre la primera y la tercera serie, pero tras haber revisto Cross Wars, me replanteé y mi elección es Digimon Cross Wars. Esta serie fue pensada como la última serie de Digimon en producirse. Es debido a eso que posee un presupuesto mayor en comparación a las series anteriores, añadiendo cuanto fanservice fuese posible, así como animaciones de alta calidad y bandas sonoras destacables. De hecho, es la primera serie en tener temas de música personalizados para cada evolución de Digimon. Por antítesis natural, diré que Digimon Cross Wars Hunters. Por más que muchos digan que es parte de la misma serie, prefiero considerarlo como una serie aparte, una peor versión de Digimon 02. Esta serie, a diferencia de su precuela, tuvo un presupuesto más reducido, debido a que esencialmente fue una serie nacida con la intención de ser relleno, ya que su propósito era ocupar el espacio hasta el estreno de Saint Seiya Omega. No solo la animación se vio afectada, sino que también la mayoría de sus capítulos se centró en mostrar Digimons, los cuales eran diseños creados por fans. Nunca me puse a pensar en esto, así que diré que por su simpleza me quedo con el primer Digivice. Al igual que los V-Pets, cada Digivice salió al mercado como un juguete digital, solo que estos no tenían la opción de crianza, sino que más bien poseían minijuegos tipo puzzles o aventuras, o incluso la capacidad de interactuar con algún dispositivo como cartas o chips. Esta es una elección fácil. Una película que siempre vuelvo a ver varias veces es Runaway Locomon de Digimon Tamers. Creo que es como una película que resume bastante bien todo lo logrado en la serie y sirve como una especie de continuidad alternativa. Esta película fue desarrollada por un asistente de Konaka, el creador de la serie, por lo que su visión fue un poco diferente y muchos la consideraron no canónica, aunque técnicamente en Digimon todo es canon. Sin embargo, a Konaka le gustó mucho el hecho de que se explotara la relación de Rika con su padre, algo que Konaka nunca quiso hacer, ya que siempre pensó en Rika como un personaje femenino fuerte, por lo que intencionalmente la hizo hija de una madre soltera. El único manga de Digimon que he leído es Digimon Next, y honestamente lo consideré una historia muy interesante que me habría agradado ver en una serie. Este manga fue emitido en paralelo con la serie de Digimon Sabers, por lo que muchos consideraron a Tsurugi como la versión alterna de Marcus. Nada más alejado de la realidad, son historias completamente diferentes con protagonistas diferentes. Lo único que coinciden son algunos Digimons y líneas evolutivas. Este manga es bastante particular y recomendado por conocedores de Digimon, ya que en esta historia es donde aparece hasta el momento el ser digital más poderoso de todos, Neo, quien es básicamente el universo. Preguntas más difíciles, ya que todas las series de Digimon tienen openings muy buenos, pero me atreveré a elegir The Biggest Dreamer de Digimon Tamers, ya que no solo es una canción excelente, sino que su letra es bastante alentadora y positiva de escuchar. Koji Wada fue el cantante e intérprete de varios temas musicales de Digimon, principalmente los openings de las cuatro primeras series, y en cada uno de estos temas, el intérprete buscó representar el cómo
podemos alcanzar nuestros objetivos mediante diferentes medios. En Butterfly, se resalta cómo a través del amor se pueden disipar los miedos y alcanzar nuestros objetivos. En Target, nos muestran cómo mediante las cosas que tenemos en común se puede cooperar para alcanzar un objetivo en común. The Biggest Dreamer enfatiza la perseverancia, el aprender de nuestros errores para alcanzar nuestras metas. Y por último, Fire resalta la pasión en alcanzar dichos ideales. Considerando temas tanto de openings, endings o los temas de evolución, mi tema de música favorito es One Vision de Digimon Tamers, el cual fue utilizado durante las evoluciones Mega de los protagonistas. Esto más que una curiosidad, es un detalle personal, pero aceleren el tema nada más a una velocidad de 1.2 y el tema les sonará mucho más épico. Debido a que mi Digimon favorito es Kabuterimon, mi personaje favorito termina siendo Izzy, y en su época me sentía muy identificado con él, al terminar siendo el nerd de la clase, y la idea de utilizar el conocimiento como poder se me hacía muy genial. En Digimon Adventure se trató de representar a Izzy como un personaje que se encerraba en su computadora como manera de lidiar con los problemas, como el hecho de que era un niño adoptado. Esta situación fue pensada con el fin de crear un personaje, el cual los niños en una situación familiar puedan empatizar, tratando de enmarcar, a modo de conclusión, el cómo a pesar de no tener vínculos biológicos, la familia es quien te cuida y aprecia. Elemento que si bien se pudo profundizar un poco más, es a este personaje cuyos padres tienen mayor tiempo de cámara, y no solo en la primera serie, sino también en Digimon 02 y Try inclusive. Creo que tanto mi respuesta como la de todo el mundo es Tagiru. Debido a que Cross Wars tenía como objetivo ser la última serie de Digimon, Taiki fue pensado como el líder perfecto, y al ser Cross Wars Hunters una serie elaborada sobre la marcha, se consideró a Tagiru como la antítesis de Taiki, siendo un personaje impulsivo al punto de lo irritante, y Taiki en esa serie fue reflejado como un personaje más calmado al punto de llegar a ser la voz de la razón. Hay muchas secuencias evolutivas que me encantan en todas las series, pero si me tuviese que quedar con una, más que nada por lo que fue el momento en sí, sería la primera vez que evolucionó Hércules Kabuterimon en Digimon Try. Me atrevería a decir que fue el único momento rescatable de todo Digimon Try, lo cual no es ningún halago. Pero tratándose de mi Digimon favorito, no pude evitar sino emocionarme por esta escena. Además de que agregarle un rugido de tiranosaurio es un plus más que genial. El Seiyu de Tentomon y toda su línea evolutiva es Takahiro Sakurai, y este fue uno de sus primeros trabajos. Este Seiyu más tarde se hizo conocido por doblar personajes del mundo de los videojuegos como lo son Cloud Strife, Haseo y Mega Man X, y en animes como Sasori de Naruto Shippuden, Kira Isuru de Bleach y Kiyomaro de Satch Bell. Lo curioso es que antes de tomar el papel de Tentomon estuvo casi a punto de abandonar su carrera como Seiyu, razón por la cual le guarda tanto cariño a este papel. Podría decir que mi generación favorita es la de Cross Wars, al añadir tantas variantes y nuevos Digimons, además de que con el concepto de la fusión se hicieron muchos más Digimons e incluso variantes de Digimons ya existentes, algo que se me hizo muy entretenido. Técnicamente, la generación de Cross Wars, así como muchas generaciones, recibieron severas críticas en su momento debido a la carencia de imaginación en sus diseños. Sin embargo, fue una de las generaciones que tuvo uno de los mayores repuntes en comercialización de productos, principalmente en la venta de juguetes, los cuales llegaron incluso a comercializarse aquí en Uruguay, algo que no se veía desde Digimon 02. La verdad no, pero siempre quise ver las variantes metal de cada Digimon. En su momento, siempre quise saber cómo sería un Metal Kabuterimon, y técnicamente Frontier me responde esta pregunta, pero solo en su versión inglesa. El verdadero nombre de Metal Kabuterimon era Volkmon. Esto nos lleva a la última curiosidad. En Estados Unidos, siempre priorizaban que los nombres resulten familiares para atraer la atención de los fans. Es por eso que en las versiones inglesas, son mucho más comunes los prefijos de Metal, War y Mega, como pasó con Mega Gargomon, War Growlmon y Metal Kabuterimon, que en japonés tenían todos nombres diferentes. Y sobre este último Digimon, la serie de Frontier trató de alegar mucho a la nostalgia con nombres como Burning Greymon, Kendo Garurumon, Metal Kabuterimon y
Core y Kakumon, y técnicamente funcionaban al ser Digimons de la misma especie. Lo raro es que no hicieron lo mismo con Kazemon, la cual pudo haber sido perfectamente una variante de Lilimon. Bueno, hasta aquí este tag de preguntas y curiosidades de Digimon. En esta ocasión no taguearé a nadie, quien lo quiera hacer, bien por él. Hago esto porque quiero terminar con la costumbre de los tags. Si bien no me molesta contestarlos, los considero un contenido que no aporta nada a ningún canal, y depende de cada youtuber buscarle la vuelta para hacerlo interesante, como en este caso que incluí una curiosidad por cada pregunta, por lo que por ahora no volveré a contestar ningún otro tag, por más que me tagueen. Esto es todo. Espero hayan podido disfrutar tanto de mis respuestas como de las curiosidades que aporté, que quizá no sean la gran cosa, pero traté de que no recayeran en las típicas curiosidades genéricas de otros videos. Sígueme en mis redes sociales, soy Dusman, y les digo, termínenla con los tags.